We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love like los días de partido sí que como lo mismo, hago siempre lo mismo, pero los días libres, al final estoy en el pabellón, así siempre. Pues, bueno, sin entrar en detalles, desayuno lo mismo, como lo mismo, hago siempre lo mismo. Como lo mismo siempre, todo el partido. Pavo al horno y de postre unas palmeras que hay en la pastelería del frente de casa, obligatorio. Eso es sagrado. Además, el mismo número, todos los días. Sí, sí. En lugar de pósters de tías en ropa interior, pues yo tengo en mi cuarto tengo tres fotos, tres pósters de baloncesto, tengo una canasta, tengo un gorro de paja que me compré en el viaje a Lausanne, tengo un gorro después de turcos que me compré cuando fuimos a Estambul a la final de la World Cup. Estaba en Lausanne, estaba en Estambul. Me fui al quinto partido a Bolonia, de la final contra la Kinder. Sí, sí. A todos esos. She may have forsaken some mother like me. She promised to honor, to love and obey. Each vow was a plaything that she threw away. No, bueno, yo era aficionado al baloncesto, pero no practicante. Era veedor, ¿eh? Era veedor, iba a Mendizorroza cuando jugaba allí el Caja de Álava y el Baskonia. Yo creo que hay un vínculo familiar que es su tío, el hermano de su madre, Luis, que ese sí ha estado muy vinculado al baloncesto, desde en corazonistas y en Baskonia, en las categorías inferiores, y yo creo que de ahí un poco le puede venir. Le viene por mi hermano, porque Ivón jugaba al fútbol, en los Codas jugaba al fútbol, lo que pasa es que estaba negro porque jugaba de portero y yo creo que no le gustaba nada, ¿vale? Puede ser que a base de que yo estaba todo el día metido en temas de baloncesto y entrenando y tal, pues le empezaré a picar un poco el gusanillo o intentar interesarse algo más, y de ahí empezó ya a jugar en corazonistas, y luego ya de entrenador y luego a lo que hoy es Ivón. Cuando juegas al fútbol a los niños que les gustas, es meter goles, a mí me los metían, con lo cual tampoco era muy, no era muy divertido, ¿no? Pero sí, a mí luego en casa, pues al final iba al baloncesto con mi abuelo Amendi, con mi tío, con mis padres, ¿no? Y siempre, bueno, incluso en las comidas, en las cenas con los padres de fútbol, yo era el que igual me cogía el balón y me iba con algún otro, no solo, me iba con algún otro a jugar a una canasta. Es una persona entrañable, o sea, más bien seria, no le gusta todo muy, muy serio. En eso sí que somos muy parecidos, porque a mí me gusta la cosa realmente muy, muy serio, muy, de mucho trabajo, de mucha constancia, mucho tal, y en eso, en la vida normal también más o menos somos así. También es cierto que mi tío tiene una cosa, y es que se toma muy en serio lo que hace, tan en serio como un entrenador profesional. Entonces, yo siempre he visto eso, ¿no? Lo que siempre he tenido en la cabeza es que no esperes hacer una cosa como crees que hay que hacerla cuando estés más arriba. Si crees que hay que hacer una cosa de una forma, hazla, estés entrenando a seniors, juniors, cadetes, infantiles o minibásquet. Si crees que hay que hacer algo de una forma, hazlo. Porque tenía mucha capacidad para observar a la gente, para aprender de la gente. Siempre ha tenido encima, pues bueno, la suerte de su tío, que siempre le ha guiado y le ha ayudado, e incluso pues ha aprendido muchísimo, ¿no?, de él. Y entonces, pues cuando empezó con pequeñitos, pues nos llamaba, pues eso, mucho la atención, la ilusión, la pasión que ponía, los gritos que daba, pero siempre como muy, muy comedido, ¿no? Tuvo 8 años con el mismo equipo, ganó desde Benjamín hasta Junior todos los campeonatos de Álava. Fue a Liga Vasca, y en Liga Vasca fue pues uno de los pocos clubs como colegio que ganó Liga Vasca. Sí, lo que pasa es que el mérito de aquello fue que yo empiezo con aquellos niños cuando tenían 9 años. Y estamos, claro, estamos pues yo creo que 6-7 años juntos. Y entonces, claro, cuando llega el momento de cadetes de primer año, que juegas con mayores, nos clasificamos para jugar Liga Vasca siendo un año más pequeños, ¿no? Y realmente creo que ganamos 2 partidos, pero ya jugamos esa competición y bueno, al año siguiente, cuando ya jugamos contra los de nuestra edad, se notó que nos habíamos acostumbrado a viajar, a ir a campos, pues a ir a Durango, a ir a Loyola, a ir a campos
que si no has ido antes no sabes lo que te vas a encontrar, y fuimos y la ganamos. Pues eso, chocaba por eso, ¿no? Porque era un tío que en cualquier equipo, incluso en senior, que es una, pues todos sabemos cómo es una competición senior, perdía un partido y se iba rebotadísimo a casa. Y a nosotros nos hacía mucha gracia, ¿no? Pues por un poco, pues esa es la anécdota, ¿no? Que él, nosotros nos íbamos, bueno, pues sin más, hemos perdido, y Ivón pues lo llevaba todo al extremo, ¿eh? Entrenando yo creo que era en categoría cadetes, pero vamos, de ese nivel, en Corazonistas jugó un partido, yo creo que fue en Calasanz, contra un equipo de categorías inferiores de Baskonia. Y yo fui a ver el partido con un amigo, y entonces nos encontramos con un, a su vez, compañero de carrera de ese amigo. Este compañero de carrera era Chucho Sanz, de Bilbao, que era el seleccionador de Euskadi de esa categoría. Podía ser cadetes, ¿no? Y venía a ver si había en los equipos de aquí algún chaval que despuntase para poderlo incorporar a la selección y demás, ¿no? Cuando terminó el partido, estuvimos con él y le preguntó este amigo, ¿qué has visto algo? Y dice, pues la verdad es que no he visto nada. Lo único que me ha gustado es el entrenador que ha perdido, ¿eh? Porque perdieron ese partido. Verano, cuando tengo más tiempo libre, así sí que me cojo el libro y soy de extremos. O no leo o solo leo. Me dura un libro 2 días, pero ahora, durante la temporada, no tengo mucho tiempo para leer. Antes igual sí que tenía algún tiempo más en los viajes, así, para leer, ver algún capítulo, pero ahora menos. Sí que, pues yo qué sé, hay un par de noches sí que intento durante la semana no trabajar en casa, a veces se quedan una, y ahí sí que intentamos ver alguna serie. Homeland, sobre todo, pues que ya hemos acabado con ella, y ahora estábamos viendo la de Following, está bien. La primera temporada, sobre todo, la segunda ya se le sale un poco la olla. Pues me gusta la química porque recuerdo que tenía un muy buen profesor en los coras que nos daba química y, bueno, física, química, matemáticas, y la forma en la que nos enseñó a aprender me hizo que me encantara, me gustaba. Y cuando acabé, bueno, cuando hubo que decir qué es lo que quería estudiar en el futuro, pues la verdad es que estaba entre dos cosas que eran un poco, no contrapuestas, pero era medicina o química. El primer año se le dio bien, estuvo muy centrado y lo llevó muy bien. Pero el segundo año, pues no sé, por algunas circunstancias, pues le dieron un palo fuerte. Sí, los dos han sido buenos estudiantes. Ivonne ha sido buen estudiante y ha sido responsable además en lo que hacía y lo que decía. El primer año de carrera lo sacó muy bien, el segundo cateó y se puso un papel detrás de la puerta diciendo no sé qué, o sea, de aquí le sentó fatal. Bueno, el segundo año de carrera, aparte que fue el año que jugábamos Liga Vasca con los coras, estábamos en Liga Vasca, era ayudante de la selección alavesa cadete, no miento, era entrenador de la selección cadete alavesa, era entrenador de la selección infantil alavesa, era ayudante de la selección de Euskadi cadete. Entonces mis fines de semana, ni me enteraba de los fines de semana, y durante la semana pues tampoco, no estabas. Y fue un año, bueno, que pasó muy rápido porque los fines de semana volaban y no saqué demasiado tiempo para estudiar, la verdad. Y bueno, acabé en junio y fue un auténtico desastre la universidad. Mira que no había tenido nunca problema de notas, ni el primer año en la universidad ni en el colegio, pero fue un desastre porque realmente no tenía tiempo para estudiar. Cuando ya me dieron la última nota en la universidad, recuerdo que, bueno, no había aprobado absolutamente ni una asignatura, ninguna, y bueno, ya había acabado todo el baloncesto hasta durante el verano, porque sí que tenía todavía algún campus, que lo hice, pero me acuerdo que me puse, cogí dos cartulinas enormes, me las puse en la pared, en la puerta, y en una ponía, si recuerda que no has aprobado ninguna, y debajo una bien grande, otra cartulina entera, ponía la palabra orgullo, y entonces cada vez que cerraba la puerta y me ponía a estudiar y me entraban las ganas de marcharme porque hacía calor, porque mis amigos estaban en la piscina, tal, veía la puerta, lo leía y nada, seguía allí estudiando. Aparte de euskera y el castellano, pues inglés, que lo dominaba desde chaval, y alemán, porque en el mundo de la química, pues bueno, está muy ligado a empresas alemanas y demás, y yo entendía que tal como se iban a poner las cosas
en el mundo laboral, pues contra más preparación tuvieses, pues muchísimo mejor, ¿no? Y entonces fue un mes de agosto a Alemania. Salir a un país en el que no hablas el idioma, ¿no? Y lo tienes que aprender, porque sí que estudia alemán, pero llegas allá y no entiendes nada, ni no eres capaz ni de pedir un pan. Entonces, el tener que desenvolverte, tener que espabilar, que aprender rápido, que buscarte la vida allí en un idioma que no controlas, pues es una cosa que todo el mundo debería hacer. Pongo la radio en el coche, como me gusta todo tipo de música, pues voy cambiando. Lo mismo es rock que en general todo tipo de música. Si tengo que elegir así un grupo, me gusta mucho Izal, que además el cantante es de Vitoria, de los Coras, y internacional me gusta Daughtry, no es muy conocido. Ganaron, yo creo que fue el primer concurso así rollo Operación Triunfo en Estados Unidos, y me gusta mucho, así una música un poco rockera, pero está bien, está muy bien. Me plantea un verano que le han llamado y que se va a ir a Tenerife de ayudante de un tal Rafa Sanz, creo que era, a entrenar ahí. Bueno, pues fue una sorpresa, porque ya te quiero decir que no estaba sin nada que hacer, digo, pues bueno, pues esto es lo que hay y me lo cojo, ¿no? Sino que estaba trabajando y tenía actividad. Entonces, yo lo único que le dije, oye, si te va a dar para pagar la hipoteca. Y me dice, pues hombre, yo creo que sí, que me podré ganar la vida con esto. En su momento dio el paso, que es complicado dar el paso, en su momento lo dio teniendo un trabajo estable y lo dio, de lo cual yo me pidió consejo y yo realmente le dije que se lanzaría. Bueno, y sí que me sorprendió la forma de cómo le vino la propuesta y cómo lo hizo de tajante, y eso es que da a entender que esto le gusta y que quiere. Y levantarte a las 6:30 para ir a trabajar los días que entrenas y los días que no entrenas no es lo mismo. Te levantas de otra forma, sabes que al final del día vas a ir a entrenar, ya tienes tus cosas en la cabeza y, bueno, ese motor, ¿no?, que tienes para levantarte esos días funciona muy bien, y al final te das cuenta que el motor es eso, ¿no? Es entrenar, es pensar en el equipo, es pensar en el fin de semana de cómo vas a ir a jugar a Pamplona y decides dar el paso, ¿no?, de dejar el trabajo, un buen trabajo, una buena empresa, con un buen ambiente laboral y unas buenas condiciones, y meterte en esta locura. Químico vas a ser toda la vida. Y además se lo dije así, químico vas a ser siempre. En esta vida, ganarte la vida y trabajar en lo que te gusta es importante. Así que, tira para adelante. No hay miedo, porque hay cierta locura, hay cierta inconsciencia, ¿no? Pero ¿cómo te vas a trabajar allí solo, baloncesto, deporte, menos sueldo, inestabilidad? Bueno, es un poco la inconsciencia, pero una inconsciencia dominada por mucha ilusión. No he tenido yo demasiados ídolos, no, ni de jugador, ni... No, me gustaba mucho, esto es muy gracioso, me gustaba mucho Perasovic, mucho. De hecho, recuerdo que en la carpeta que yo usaba para la universidad tenía fotos de él, ya con 18, 19 años, y tenía fotos de Peras. Sí, jamás se lo he dicho a él, se lo dije a él y se moría de risa. Yo creo que deduzco lo más importante que he aprendido, y lo que más me gustaba era lo claras que tenían las cosas. Es decir, él creía mucho en su forma de trabajar, creía mucho en su filosofía y creía tanto que hacía que todo el mundo creyese. Incluso cuando alguien era algo escéptico o pensaba otras cosas y era capaz de defenderlo, él era capaz de imponerse y demostrar que funcionaba. De Neven creo que su forma de gestionar un grupo tan heterogéneo, tan complicado, y su forma de simplificar algunas cosas que otros hacen muy complicadas, es su mayor virtud. Lo que tengo con Paco es que lo pasamos muy mal en Menorca, porque fue un año deportivamente muy complicado. Era un muy buen grupo de personas y de jugadores, pero deportivamente nos costó. Sufrimos algunas derrotas complicadas, como contra el Baskonia, ¿no? Y un descenso, yo creo que es lo peor que hay. Es decir, yo cambio perder finales por no descender.
pues hombre, está claro que me ha unido mucho a él, ¿no? Luego él tiene la oportunidad de poder ir a Valencia, al club de su ciudad, y la primera persona en la que piensa para ir con él es la mía, ¿no? Bueno, de ser yo creo que cómo se organizaba para trabajar, cómo gestionaba absolutamente todo, creo que es una cosa complicadísima y él parecía que lo hacía muy fácil. Es decir, ser capaz de gestionar jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, club, prensa, su vida, el trabajo, todo eso, él lo hacía a la perfección. Y luego, bueno, ha entrenado a grandísimos jugadores, ha entrenado a la selección española. Eso le da un pozo y una tranquilidad a la hora de tomar algunas decisiones en momentos complicados que es complicado verlo. La pasión por el trabajo, la pasión por el trabajo. No he visto absolutamente a nadie que tenga la pasión que tiene Marco y el amor que tiene Marco por su trabajo, absolutamente a nadie. Es un entrenador que le gusta mucho los detalles, pero a la vez no descuida la parte de intensidad, de entrenar lo justo pero con mucha intensidad. Pequeño siempre ha sabido bueno, pues ser estricto a la hora de entrenar, pero siempre tener una mano tendida al jugador para hacerlo suyo. Entonces, al tener ese grado de amistad con el jugador, siempre el jugador le daba mucho más. Esa línea, pues yo veo cosas que son de él. Es decir, veo esa complicidad que tiene con los jugadores, veo esa dureza que tiene cuando tiene que chillar. En eso él es muy bueno, es un muy buen motivador, conoce perfectamente lo que el jugador siente, porque desde su posición de asistente ha estado cerca de los jugadores y a nosotros nos conoce muy bien y eso nos está ayudando también. El cambio más importante de ser segundo a ser primero es que te puedes levantar en el banquillo sin que nadie te diga nada. Sí que hay diferencia, evidentemente hay mucha diferencia. El tener que estar aquí sentado, el tener que estar de cara a la prensa, el tener que estar de cara a la opinión pública, es el cambio más grande. En el día a día, bueno, te toca tomar más responsabilidades, te toca llevar al equipo en los entrenamientos, pero fuera de la cancha no hay mucha diferencia en el día a día, en lo que tienes que hacer, al menos para mí, de ser segundo a ser primero prácticamente, hago casi lo mismo fuera de la cancha y fuera de lo que es el club. Lo que más me ha sorprendido de su paso a primer entrenador es que pese a estar con esa pasión, que a lo mejor de segundo entrenador le veías como más nervioso, de primer entrenador, pese a tener esa intensidad, transmite tranquilidad y cabeza fría en momentos importantes que para un entrenador también es muy importante. Bueno, dicen que soy un obseso del trabajo, pero es que realmente yo creo que esto no es un trabajo. Yo creo que esto es una forma, digamos, de vida en la que evidentemente tienes que vivirla. Llega a casa y se pone a trabajar. Hay que mirar todo lo que se ha hecho mal, todo lo que se ha hecho bien también, y hay que corregir y mejorar. Y vos no le gusta perder ni al parchís. Cuando perdían los críos, venía a casa, comíamos y no se podía hablar. O sea, ya estaba enfadado. Y lo de chillar y moverse y tal es innato en él. Cuando gana lo mismo, volvemos a verlo el partido. Es otra forma de ver el partido, pero hay que ver todos los defectos que se han cometido, todos los errores para mejorarlos. Bueno, se intenta no hablar mucho del tema. No, se intenta no hablar y está pues eso, pues muy serio, muy... Pues no habla casi de nada y si habla desde luego de eso, no, de otras cosas. Y poco. Hasta que se le pase en su casa, porque en ese rato no se le pasa. Pues que estás mal, que te vas a casa fastidiado, que le das muchas vueltas a las cosas, que bueno, pues vas a casa, ves el partido igual que lo ves cuando ganas y bueno, no estás bien porque bueno, al final tú sabes lo que es el equipo y el club para mucha gente que está en la grada e incluso la que no está en la grada, ¿no? Y lo que significa y cómo se levanta a veces la gente a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la empresa si su equipo ha ganado o si su equipo ha perdido, ¿no? Porque tú también lo has hecho. Y bueno, pues no lo pasas bien cuando el equipo pierde, no lo pasas nada bien, ¿no? Y lo pasas mal, más allá de errores y aciertos en el juego y cosas del deporte, pero el problema de ser de aquí es que conoces a la gente que se ve afectada, porque sabes que también afecta en otros sitios, pero a esa gente no le pones cara ni voz y aquí la tiene, entonces es más complicado.
me siento con él a ver el partido, me comenta, mira, es que esto tal, esto se puede haber hecho así, es que esto... Sí, porque puede comentar conmigo muchas jugadas, muchas cosas, o a veces él no ve cosas que yo le digo, digo, para el vídeo. Digo, ¿esto no se podía haber subido este para que bajara? Dice, pues sí. Dice, mira, tienes razón. Dice, pero bueno, esta jugada era así. Digo, ya, pero si no sale, digo, hacer algo. Sí, yo... Procura no hablar mucho, no dice muchas cosas. Cuando ganamos sí que se pone un poco más quisquillosa. De repente se pone a mirar lo que ha hecho alguien en el banquillo o lo que ha hecho un jugador que se ha caído. Bueno, sí, me ayuda porque al final... me enfado menos. Si está al lado viendo el partido conmigo, me enfado menos. Sí, bueno, vemos cosas diferentes. Está claro que ves cosas diferentes, ¿no? Pero sí que me ha pasado una vez que ha visto algo que yo no le he dado ninguna importancia cuando lo he visto. Y bueno, cuando me lo ha dicho ella, ha dicho, pues es verdad, no me había dado cuenta. Tuvimos la temporada que salíamos por mucho fin de semana juntos y la verdad es que, bueno, yo estaba un poco quemado porque la verdad que el chico se iba a todas las chicas, no me dejaba a mí ninguna, pero bueno, la verdad. No es que triunfara demasiado, el problema está en que los otros eran muy malos y lo único que había que hacer muchas veces era estar callado porque, bueno, en Vitoria lo del tema del ligue es bastante complicado, yo creo que ha repartido, es culpa 50% de ellos y de ellas. Entonces muchas veces lo mejor era estar callado y no decir nada en lugar de abrir la boca y yo era más de estar callado. En Valencia, sí. Siempre veía salir a ese chico serio, guapo, que va solo y nunca digo, ¿este chico no tiene amigos? No, es su trabajo. Siempre trabajando y concentrando. Mira, en el balón, cuando vamos a los partidos, cualquier día me va a dar un jamacuco. ¿A mí qué quieres que te diga? O sea, antes lo pasaba mal, pero ahora ya, bueno, es que lo paso fatal. Porque lo consideras como una... O sea, te identificas mucho con el asunto y las victorias y las derrotas son tuyas también. Pues se sufre bastante. Antes sufría de segundo, ahora sufro más, pero se lleva bien. ¿Qué va a decir un padre, no? Pero yo creo que es una persona, como te he dicho antes, muy responsable, con un sentido de la amistad alto, ¿no? Es muy amigo de sus amigos y yo creo que es leal, muy leal. Yo considero que es una persona que no se anda con medias tintas, o sea, que si eres de su grupo, eres de su grupo y el tío va a muerte y te defiende a muerte. Aunque no tengamos esa imagen de él, es muy divertido. Trabajador, amigo de sus amigos, muy familiar. Donde ha ido, siempre ha dado el máximo para el beneficio de los clubes. Y yo creo que es eso, Ivo Navarro. Sí, ahora he pasado a ser el padre de... el padre de, sí. Es su ciudad, su equipo, su vida, sus éxitos, supongo que es algún fracaso, porque no todo se hace bien siempre, pero para él lo es todo. El Baskonia es, aparte evidentemente de un club, yo creo que el Baskonia es un, ya sé que suena muy típico, pero es un sentimiento. Buenas noches desde el Buesa Arena, una noche más, territorio Euroliga. Un nuevo reto para el Baskonia, un nuevo reto para Ivón Navarro y los suyos.